La Federación de Transportes y Comunicaciones de UGT ha denunciado la situación de acoso que sufren los afiliados a UGT en la empresa Trasaltozano. Desde este sindicato se ha informado además de que los trabajadores llevan varios meses sin cobrar, en concreto diciembre, enero y la extraordinaria de Navidad, a lo que se suman los atrasos en los años 2009 y 2010. Una situación insostenible, según esta organización, y que les llevó a convocar una gran manifestación en Toledo y después en Albacete. Desde hace año y medio prácticamente están teniendo problemas eh, a la hora de, de los pagos, con atrasos, los pagos no se hacen regulares, se hacen en torno a... se ha llegado al cobrar el 15, el 18, el 20 de día, por lo tanto no es una situación nueva. Lógicamente se va agravando la situación conforme van pasando los meses y la situación actual con la Junta de Comunidades, que está atrasando los pagos también a la propia empresa, pues sí. es cuando se les ha ido por completo de las manos. Y que evidentemente esa, con esas movilizaciones lo que pretendemos es, por un lado, concienciar a la ciudadanía de cuáles son los problemas de estos trabajadores que están trabajando diariamente con una profesionalidad excelente y que no están cobrando y paralelamente exigiéndole al Scan que esos servicios eh, que está dando a una empresa privada pues que tienen que ser también vigilante de que se cumplan todas las condiciones laborales siguiendo las declaraciones de ugt a estos problemas en los pagos hay que sumar los incumplimientos en los cuadrantes de trabajo las guardias las horas de jornada y las horas de presencia todo ello ha sido puesto en conocimiento de la inspección de trabajo junto con el caso de la trabajadora de trasalto zano en la roda que fue despedida decía Ramón Martínez por presentarse a las elecciones sindicales por la lista de UGT. Eh, Eva y, y su marido, que los dos son residentes en La Roda y trabajadores de Trasaltozón en La Roda, pues fueron a comunicarle al jefe de que bueno estaban intencionados en, en presentarse a la candidatura de UGT y bueno pues ese motivo y si no cedían a esa intención pues quedaba despedida. Sí. Evidentemente eso no es un despido improcedente, es un despido nulo a todos los efectos, hay jurisprudencia de todo tipo. Nosotros hemos eh, iniciado ya los procesos judiciales para declaración de ese despido nulo. Hemos ido a la Inspección de Trabajo, que por cierto, la Inspección de Trabajo se echado las manos a la cabeza, que cómo es posible que una empresa de mil trabajadores, una empresa que tiene 235 en la provincia de Albacete... pues era capaz de hacer esas cosas. Que... Eva María Escudero recibió la carta de despido al día siguiente de informar a su coordinador en Albacete sobre su intención de presentarse a las elecciones sindicales de la lista de UGT. La trabajadora ha puesto un recurso por despido improcedente y espera ser readmitida. Me, se lo decimos y cuando salimos por la puerta me llama el coordinador general que me presentará en la oficina al día siguiente pues para comunicarme que si me presentaba por las listas iba a ser despedido. Hablo con él, me recibe y me dice que, que UGT está contra la empresa, que nos hemos presentado contra la empresa. Yo le, le digo que para nada, que nosotros no estamos en contra de la empresa y nada. Y me dice que si sigo en mis 13, presentarme por la lista de UGT. Y le dije que por supuesto. Uh -huh. me dijo, se salió y me dijo que estaba despedido. La mediación de este caso con la empresa de transporte sanitario tras Altozano tendrá lugar el próximo 27 de febrero. En caso de no llegar a un acuerdo, habría que resolver esta problemática ante los tribunales.